Muy buenas tardes, tiempo ya de entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Como saben, ya emitiendo para las 8 islas del archipiélago y muy pendiente siempre de la actualidad. Una actualidad que de nuevo nos lleva a hablar de la crisis migratoria que estamos viviendo en Canarias. Y lo hacemos pues, poniendo la mirada en una noticia de última hora, de las últimas horas, que nos dejaba quizás la imagen trágica, una más de tantas que nos ha dejado este fenómeno migratorio que estamos viviendo, insisto, en Canarias. 4 migrantes fallecidos en un cayuco rescatado al sur de la Isla del Hierro. Hoy mismo, después de este cayuco, han llegado más personas también a Canarias. El flujo es constante, pero también frente a la imagen de la tragedia, la imagen de la esperanza, o por lo menos de la solidaridad. Esta imagen que se ha hecho viral en la playa de Las Canteras, en la isla de Gran Canaria, donde, bueno, pues, dos personas migrantes se integran, acaban jugando al fútbol, algo tan sencillo, con dos residentes, con dos canarios. Una imagen simple, pero que ayuda a tener esperanza y a quizás una imagen bastante habitual o menos o más habitual de lo que a veces se traslada, porque quizás el problema también es que estamos acostumbrados a trasladar solo la parte negativa. Para hablar de todo esto, de toda esta situación, hoy nos acompaña el actual director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife y también profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata. Vicente, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, David, a ustedes por invitarme. Vamos a intentar un poco contextualizar primero de qué se trata el Observatorio de la Inmigración, un poco cuál es la función de este organismo. Bueno, el Observatorio es una estructura de investigación que surge en el año 2000-2001, es decir, que llevamos ya más de dos décadas de trabajo. Es un acuerdo entre la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife para el estudio de los procesos migratorios que tienen que ver con la isla de Tenerife, con Canarias, porque somos el único observatorio de alcance regional y uno de los pocos que queda en España en estos momentos. Pero bueno, digamos que nuestra mirada es mucho más amplia porque intentamos también conectar Tenerife, el archipiélago, con otros contextos generales para entender mejor los fenómenos migratorios. Entonces, ¿por qué Canarias o Tenerife necesita un observatorio de estas características? Bueno, esa pregunta me la hice yo en el año 2000, porque un poquito antes había terminado mi tesis doctoral y ya se entreveía que Canarias iba a ser una región de importante recepción migratoria, no solamente de la que vemos ahora, ¿no?, llegando por mar a bordo de pateras o de cayucos, sino afluencia de personas de diferentes procedencias que llegaban por una serie muy amplia de causas, ¿no?, de motivaciones. Entonces ya en ese momento nos planteamos que sería adecuado abrir una estructura de observación en Canarias vinculada a nuestra universidad para aprovechar el buen hacer, el talento de profesores y profesoras que desde diferentes disciplinas pues trabajamos en estos temas, ¿no? Y desde entonces, bueno, digamos que afortunadamente nos hemos mantenido con el apoyo obviamente permanente del Cabildo de Tenerife. Lo cierto es que decía Vicente que bueno, que hay una necesidad de tener este tipo de organismos, de observatorios, pero también es verdad que los fenómenos migratorios son muy variados y quizás, aunque llama mucho más la atención la llegada de personas que llegan en cayucos o en embarcaciones, como la que estamos viendo, la situación que estamos viendo ahora, si vamos a las cifras, la realidad es que Canarias es una población que recibe a muchas poblaciones extranjeras, pero muchas de ellas no entran de la manera en la que entran las personas que llegan, en este caso, del continente africano. Entran por avión, ¿verdad? La mayoría. Realmente, si mirásemos los datos del ISTAC hoy, veríamos que la población de origen extranjero que reside en Canarias está algo así como en unos 450.000 habitantes. Es decir, 450.000 personas, que es un número importante de personas, han nacido en otros países y ha llegado en diferentes momentos a nuestra región. E insisto en la idea, por diferentes motivaciones. Unas personas vienen simplemente a residir, otras vienen a trabajar, otras vienen a emprender. Hay muchas personas que vienen con sus propios recursos a emprender, otras personas vienen a solicitar asilo, refugio. También tenemos obviamente la migración marítima irregular, que es la que quizás menos personas aporta, porque muchas de ellas están en tránsito, muchas de ellas continúan su periplo hacia otros territorios peninsulares o europeos, e incluso en muchos casos, como ocurrió en el año 2006, 2007, 2008, fueron devueltas a sus países de origen, con lo cual digamos que los fenómenos migratorios son mucho más amplios y mucho más ricos en cuanto a la mirada que se puede tener de ellos. Y en líneas generales, ¿es positivo desde el ámbito social y económico la llegada de personas migrantes para un archipiélago como Canarias o es negativo?
Mira, David, nosotros llevamos muchos años trabajando en Canarias, pero estamos vinculados con una parte importante del mundo, con otros observatorios y con otros proyectos. Pues también hacemos investigación de carácter aplicada, de carácter internacional, que están situados en diferentes continentes, ¿no? Y creo que los territorios más avanzados, los países, los municipios del mundo, las ciudades del mundo más avanzadas, están convencidas de que una inmigración convenientemente gestionada y bien acogida siempre va a generar un efecto positivo. Y ya no hablo solamente desde el punto de vista cultural, que es lo que habitualmente se dice, ¿no? Nos enriquece culturalmente, pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, socioeconómico, muchos territorios ahora mismo están promoviendo la diversidad humana y cultural como uno de los factores principales de su desarrollo, con lo cual sí nos enriquece. Quizás también nos genera a veces incertidumbres cuando este tipo de manifestaciones son las que predominan en los medios de comunicación, digamos, en el discurso diario, pero los fenómenos migratorios en Canarias son mucho más amplios, han hecho una aportación muy importante a lo largo del tiempo, y lo importante es que siempre tendremos que estar pendientes de su gestión. ¿Qué quiere decir una inmigración convenientemente gestionada? Pues una inmigración convenientemente gestionada sería una inmigración que llegue de forma acompasada, que podamos incluir adecuadamente, es decir, que no llegue toda de golpe, que se reparta adecuadamente por nuestra geografía, que no se concentre solamente en unos pocos lugares, que podamos combinar diferentes motivaciones, que no venga todo el mundo a trabajar, sino que digamos que las motivaciones de las personas pues puedan ser también diversas, que tengamos fórmulas, estrategias e incluso planes para incluir, integrar adecuadamente a estas personas con procesos que no solamente dependan de ellas ni de nosotros, sino que realmente se produzca unos procesos de integración que sean bidireccionales. Es decir, que tenemos que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer con este fenómeno para que realmente nos enriquezca. Por eso es tan importante el conocimiento. Es decir, ¿por qué existe el observatorio u otros observatorios a nivel internacional u otras estructuras de observación o de investigación? Porque el conocimiento es muy importante a la hora de encajar adecuadamente este fenómeno en cualquier lugar del mundo. Una de las de los términos que se repite constantemente y que se ha repetido en su discurso es el de acogida. Si analizamos un poco la política de acogida ante una situación de crisis o por lo menos de llegada masiva de personas migrantes, como está ocurriendo en estos momentos desde el continente africano, ¿qué opinión tienen desde el observatorio sobre esa política de acogida que en estos momentos se está desarrollando y se ha desarrollado en los últimos meses? Bueno, yo hablar de política quizás se nos queda demasiado grande, ¿no? Una política es algo mucho más contundente, mucho mejor hilada, donde todos los actores se involucran y participan. Quizás hablaría de un plan, de hecho se nos ha planteado como plan, el Plan Canarias, una respuesta de urgencia, una respuesta de inmediatez ante la intensificación de los flujos migratorios que llegan por mar. Ojalá esta nueva experiencia nos pudiese servir para realmente construir una política migratoria que tiene que estar anclada en la Unión Europea, y ahora se está debatiendo obviamente el nuevo pacto, ¿no? Europeo de migración y asilo, tiene que estar anclada en la Unión Europea, tiene que estar anclada en nuestro país, obviamente, porque se está hablando también de que el país, las regiones, las comunidades autónomas tienen que ser corresponsables en la acogida, y luego también tiene que tener un fundamento y digamos un criterio a la hora de abordar esto desde todas las islas canarias, porque realmente esto no es una cuestión que tengan que atender Tenerife y Gran Canaria en solitario, Fuerteventura o La Palma, debemos de implicarnos conjuntamente. Entonces, la política creo que está por diseñar. Pero, Vicente, ¿cómo es posible que la política esté por diseñar? Me refiero, la política desde el punto de vista de la idea, sí, del plan, ¿no? Sí, yo lo entiendo perfecto, lo he entendido perfectamente y lo digo porque, ¿cómo es posible? Porque acabas incluso de decir ahora, bueno, ojalá que esta experiencia actual nos sirva para que al final se acabe diseñando esa política, pero es que ya hemos vivido experiencias por lo menos similares, como la crisis de los cayucos del año 2006 y 2007. ¿Por qué en aquel momento aquella circunstancia, aquella respuesta de emergencia que tuvo que dar, no se acabó plasmando en una política de acogida planificada como la que usted claro, propone? Claro, ha pasado mucho tiempo, la memoria es débil, vamos olvidándonos de lo que pasa en el pasado, valga la expresión. Hemos atravesado por lo menos una década con unas llegadas muy, muy exiguas, muy débiles, unos números realmente bajos. Esas personas que llegaban eran bien acogidas, relativamente bien acogidas, porque era un volumen de personas muy gestionable, ¿no? Y luego, cuando llegaron ya los primeros avisos en el año 2018 y sobre todo en el año 2019,
y luego ya, digamos, se intensificó pues muchísimo, ¿no? a final del pasado año. Bueno, digo, yo creo que esa intensificación repentina, aunque se veía venir ya por las cifras, quizás nos cogió con un sistema escasamente preparado para la magnitud, ¿no? que había que acoger. Entonces, por eso digo que sería muy importante que esta nueva experiencia, que esta nueva coyuntura, ya reafirme de una vez por todas que Canarias va a ser y va a seguir siendo un territorio de tránsito migratorio. Es decir, una parte de África tiene su vista puesta en Canarias, sobre todo si se entiende que Canarias puede ser una plataforma, puede ser un territorio para el tránsito migratorio hacia la península o hacia el continente europeo, ¿no? Entonces, bueno, esa función vamos a tener que seguir ejerciéndola y es mejor que la ejerzamos de una forma adecuada. No con un carácter permanente de urgencia o de apresuramiento. Tenemos que intentar adelantarnos a lo que puede ocurrir, y lo que puede ocurrir ocurrió el año pasado y podría perfectamente repetirse este año, porque las cifras del primer trimestre ya están por encima que las cifras del año pasado. De esa respuesta de urgencia que se ha dado a este fenómeno migratorio, que ha aumentado efectivamente las cifras de llegada comparada con la dinámica habitual de los últimos años, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Bueno, yo creo que se ha hecho bien reaccionar. No es fácil acoger a casi 30.000 personas en los últimos 18 meses. Son palabras mayores, son muchas personas que además llegan a veces en una situación bastante compleja. No olvidemos que a diferencia del año 2006, 2007, 2008, tenemos ahora una coyuntura de COVID-19, que ha hecho todavía más compleja la acogida de estas personas. No olvidemos que ahora estamos viviendo además una situación de crisis socioeconómica que de alguna forma tiene que ver también con esa coyuntura de COVID-19. Así que cuando comparamos lo que ya está pasando ahora con el año 2016, la situación es diferente. Incluso a nivel legal, pues las cosas han cambiado bastante, porque en esa época las personas migrantes eran acogidas, pero no podían salir de las instalaciones que se habilitaron, y muchas de ellas, una parte importante, fueron otra vez devueltas a sus países de origen. Había pues prácticamente una relación permanente, diaria, entre Canarias y muchos países de origen que acogían nuevamente a los habitantes que habían salido por mar, ¿no? O en las zonas de tránsito, ¿no? Entonces la coyuntura ahora es bastante diferente, es más compleja. Creo que la reacción es algo positivo. Creo que el poner sobre la mesa un plan, por lo menos de contingencia, ha sido positivo, pero mi lectura está siendo, en los últimos meses, muy bien. Ese es el plan de contingencia, ese es el plan, entre comillas, de choque que hemos puesto. Hay que mejorar rápidamente esa solución y tenemos que empezar en paralelo a construir otra solución totalmente diferente para que realmente podamos escribir con mayúsculas la palabra acogida. Lo cierto es que, repasando la hemeroteca un poco, los posicionamientos o las propuestas, porque al final el observatorio me he dado cuenta que es bastante propositivo a la hora de poner sobre la mesa cuestiones o cómo cree que se tienen que afrontar estos fenómenos migratorios. Usted se refería ahora, si no me equivoco, a esos centros de internamiento que durante mucho tiempo los CIE sirvieron como el modelo de acogida, y desde el observatorio ustedes han sido muy críticos con el modelo de los CIE, incluso pues un modelo que parecía que poco a poco se estaba superando, incluso se ha provocado el cierre de algunos CIEs. Sin embargo, de los CIEs hemos pasado a ver personas migrantes en un muelle como el de Arguineguín, durmiendo a la intemperie. Hemos pasado a ver personas migrantes que de manera improvisada son trasladadas a hoteles, a residencias o a instalaciones hoteleras. Y después, por último, hemos visto cómo se crean también de manera improvisada y urgente campamentos donde, bueno, pues las condiciones evidentemente pues no son sin duda alguna las más dignas para respetar, sobre todo yo creo los derechos humanos que tienen también y los derechos que tienen las personas migrantes. ¿Por qué no hemos sido capaces de diseñar un modelo más digno en la acogida? Porque claro, ese debate ha existido, está ahí, lo podemos ver en la hemeroteca. Sí, sí, sí. ¿Por qué no ha cuajado? A ver, para construir un modelo más digno y un modelo más completo y un modelo estable, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo y diálogo. Porque un modelo diferente a este estaría basado, por ejemplo, en un reparto mucho más equilibrado de estas personas en todo el archipiélago. Necesitamos hablar, por ejemplo, con todos los cabildos, con todos los municipios. Tiene que intervenir el gobierno de Canarias, obviamente es responsable el gobierno del Estado. Tenemos que construir un modelo, una respuesta a partir del diálogo, a partir de la identificación de todos los recursos que tenemos recursos.
Tenemos que convencer a muchas personas de que esto va a formar parte de nuestra función y que tenemos que tener un sistema flexible que cuando tengamos un episodio como este, o incluso superior o un poco menor, pues tengamos la posibilidad de acoger en diferentes espacios, obviamente no tan voluminosos como los que tenemos ahora, a las personas que llegan. Espacios que, si no están siendo utilizados para la acogida migratoria, puedan estar siendo utilizados por la propia comunidad de la zona correspondiente, del municipio X, ¿no? Espacios donde quizás no intervengan organizaciones del calibre de las que tenemos ahora en Canarias, sino pequeñas organizaciones locales que puedan incluso asumir la gestión de esos pequeños centros más localizados, donde la población local se pueda vincular con esa idea de la inclusión temporal o el acompañamiento temporal de estas personas. Entonces, para diseñar todo eso necesitamos tiempo, necesitamos pensar un poco en lo que es factible con los recursos que podamos tener en cada momento, y necesitamos convencernos de que tenemos que gestionar adecuadamente este fenómeno y que para eso todos y todas vamos a ser imprescindibles. Los 2.200.000 habitantes que vivimos aquí vamos a ser imprescindibles para eso. ¿Y usted ve síntomas de que realmente esta vez sí que hay intención o voluntad de desarrollar, pues, ese sistema o de mejorar todas estas circunstancias que usted ha puesto sobre la mesa y que yo creo que son muy importantes, que ya van más allá incluso de la acogida, como es también esas políticas o esas situaciones de integración y de poder involucrar también al entorno y a los ciudadanos de Canarias con la inmigración? ¿Usted cree que hay síntomas en ese sentido o va a pasar lo mismo que en 2006 y una vez que bajen las llegadas nos vamos a olvidar? Yo esta vez quiero ser mucho más optimista. Y además estamos trabajando, como se dice habitualmente, para ello. Fíjate, David, que hay un sistema paralelo que está funcionando relativamente bien, que es el que acoge a las personas menores. Tenemos a los menores, ¿no? Tenemos a casi 2.700 menores en Canarias y algunos más que seguramente están, pero no hemos sabido todavía, o no hemos tenido la oportunidad de saber con certeza que son menores para que se puedan incorporar a estos centros o a otros que pueden surgir, que están bastante repartidos por la geografía regional, que son centros de pequeño tamaño, que son centros que entiendo que en la mayor parte de los casos no generan ningún tipo de inconveniente. Yo vivo en Tacoronte. En Tacoronte hay dos centros y yo veo con mucha naturalidad a los chicos hacer su vida más o menos normal y, bueno, sé que están ahí porque son ellos y obviamente me los encuentro, pero creo que tenemos algunas experiencias en Canarias que nos pueden iluminar ese camino para generar un modelo de acogida diferente con estas personas que tienen otra edad, que no son menores, ¿verdad? Incluso para mejorar hasta la acogida de las personas menores, para que cuando cumplan 18 años no se queden tampoco en una especie de limbo, ¿no? O hagamos un trabajo todavía mucho más proactivo con ellos. Es que en el caso de los menores quizás el problema no es tanto la acogida, o por lo menos eso es lo que percibimos desde fuera, como primero la identificación de esos menores, sí, para constatar que de verdad son menores de edad, se han visto muchos casos que son llamativos, y por otro lado el acompañamiento de esas personas una vez que llegan a la mayoría de edad, porque quedan completamente desamparados, ¿verdad? Sí, o se marchan porque no han logrado consolidar un proyecto de vida entre nosotros. Hay algunos casos que son también ejemplificantes, ¿no? Entonces, yo creo que en esta oportunidad, porque además entiendo, o por lo menos es mi previsión, que el flujo va a continuar un tiempo, así que vamos a tener que seguir dando respuestas, vamos a tener que seguir adecuando, ¿no? Adecuando los espacios, tenemos que seguir dando respuesta a las personas que llegan. Hay una presión social también muy importante para que el modelo cambie, el modelo mejore, si no lo olvidemos. En el año 2006 es verdad que había, digamos, la población estaba ahí, ¿no? Pero las personas no estaban deambulando, ¿no? Por los municipios, las personas estaban, digamos, confinadas en ciertos lugares y de ahí se iban a la península o en su mayor parte volvían a sus países de origen. Ahora es que ya prácticamente estamos conviviendo con estas personas, o bien en el entorno de las instalaciones que se han creado o bien en los espacios urbanos de nuestra región. Personas deambulando. Me gusta esa expresión porque al final, bueno, por ejemplo, las personas que vivimos en el municipio de La Laguna, que por cercanía al campamento de las Raíces o al de las Canteras, vemos a muchas de estas personas migrantes deambular por la ciudad, realmente, pues sin un objetivo, sin un fin claro, como se suele decir, sin oficio ni beneficio, pero sin beneficio para ellos ni para la propia comunidad. ¿Por qué no se desarrolla quizás, no sé si está trabajando en este sentido, pero por qué no se desarrolla un modelo que permita que estas personas, es verdad que están de paso, pero mientras estén de paso, se integren?
Exactamente, yo creo que esa es una de las lagunas que hay, nunca mejor dicho por el término empleado, es una de las lagunas que hay, es dar una respuesta también a estas personas que pues tienen bastante tiempo, ¿no? Y no pueden estar simplemente levantándose para comer, poniéndose una cola para comer, y el tiempo libre, pues, digamos, no tener la posibilidad de hacer algunas actividades que les puedan enriquecer allá donde vayan a otros destinos peninsulares europeos o tengan que volver. Digo que desgraciadamente, porque para mí la solución no es que vuelvan a sus lugares de origen, tristemente, porque agravaríamos el problema, pero si tienen que volver, que por lo menos vuelvan con algunos elementos positivos, ¿no? que se puedan llevar. Ese trabajo no se está haciendo. Es verdad que hay algunas propuestas ya para que se haga. Es verdad que entiendo que el Estado y las organizaciones que están gestionando las instalaciones están dando, sobre todo inicialmente, una respuesta a la crisis humanitaria, al tema de la acogida inmediata, de la comida, la vestimenta, un lugar donde pues, poder permanecer, poder pernoctar. Pero creo que todavía tenemos que caminar un poquito más para que esta situación que tenemos, que nos envuelve y que a muchas personas les genera mucha incertidumbre, pues realmente nos vaya llenando de certidumbres y estas personas se sientan cómodas y nosotros también. Hablaba de que este fenómeno puede continuar por lo menos a corto o medio plazo. Las causas, Vicente, ¿han estudiado, se sabe por qué están llegando ahora más personas migrantes? Porque la verdad es que escuchamos de todo, desde discursos políticos que hablan de un efecto llamada hasta otros discursos que hablan de un efecto huida, en este caso de los países de origen. A ver, las causas siempre han estado ahí y, como decías, hasta que no removamos las causas que originan, esta afluencia no se va a detener. Así ¿Pero que, por qué más ahora que hace bueno, dos por, años? Primero porque digamos que la permeabilidad de las rutas, de las diferentes rutas que conectan África con Europa ha cambiado. Se han cerrado unas rutas, se abren otras y cuando unas rutas, digamos, se van cerrando, se van clausurando, hay más tensión sobre esos lugares, se activan otras desde la mitad, desde los meses centrales del año 2019, la ruta mediterránea occidental se fue cerrando, que es la que implica más al norte de África con el sur de la península ibérica, se fue cerrando, se fue poco a poco sellando. Digamos que estas personas buscan, las organizaciones que en algunos casos, en muchos casos también conducen a estas personas, van buscando otros lugares por donde cruzar, ¿no? Cruzar hacia Europa y nosotros siempre hemos sido una ruta. Obviamente la COVID-19 no solamente nos ha afectado a nosotros, ha afectado a todo el mundo y nosotros incluso tenemos un estado de bienestar que da respuestas ante la COVID-19, otros países no tienen esa respuesta y las crisis derivadas son todavía más graves. Sabemos que hay muchas personas que se han quedado desocupadas en los países ribereños, africanos, que más personas están enviando a Canarias, que más personas migrantes implican, pues están atravesando serias crisis económicas, personas que se han quedado sin ocupación, sin empleo, no solamente por la COVID, sino también por otros hechos anteriores a la COVID que tienen que ver con estados, con países que presentan enormes dificultades económicas, pero también que están inmersos en conflictos diversos que hacen que estas personas no encuentren seguridad en esos territorios. Eso también, obviamente, pues se da. Entonces, hay una serie de factores que en un momento determinado pueden tener mayor peso unos u otros y hacen que las migraciones siempre estén activas, porque siempre están activas y en todas las partes del mundo. Es decir, que cuando no están tan activas aquí, están más activas en otro lugar. Y bueno, todos los días también tenemos noticias de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos en relación con diferentes países latinoamericanos y México. Es decir, que con otros volúmenes de personas que a veces nos asustan, ¿no? Porque el volumen que tenemos aquí no es comparable con el que tienen allí. Entonces, hasta que esas causas no cesen, las migraciones se van a seguir manifestando. Y Canarias va a ser siempre, digamos, un territorio que va a estar ahí fijado como candidato a recibir muchas personas migrantes. Tal vez por eso sea muy importante incidir en lo de las relaciones de la comunidad canaria con la comunidad migrante. Lo digo porque me parece muy interesante un poco, imagino que lo ha visto, el último sociobarómetro publicado que ha elaborado, en este caso, la UNED, y da algunos datos. Se realizaron algunas preguntas sobre la situación migratoria y, por ejemplo, mostraba que el 71% de los canarios comprende que las personas migrantes vienen porque quieren mejorar sus vidas, pero a la vez después el 72% también vincula la llegada de inmigrantes a un supuesto aumento de la delincuencia y la mitad de la muestra es partidaria de frenar el establecimiento de más población extranjera. ¿Qué análisis hacen ustedes desde el observatorio de estos resultados?
Bueno, todo análisis es magnífico para poder contextualizar el fenómeno en su momento. Es verdad que hay muchas respuestas seguramente a esta encuesta que se hizo van a estar condicionadas por el momento en el que estamos, donde digamos nuestra población, la población residente, pues piensa en migraciones y lo lleva a el flujo marítimo irregular fundamentalmente. Hay resultados que son muy interesantes, que tienen que ver con una posición favorable, proactiva de la población canaria ante la acogida, ante la posibilidad de que estas personas puedan ser derivadas, ¿no?, a otros lugares, que sigan su tránsito hacia Europa, hacia la península. Curiosamente, no a que puedan ser repartidas por el resto de las islas, que es un tema que a mí personalmente me preocupó cuando leí la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la lectura es muy positiva de los resultados que arroja. Obviamente, hay que tener prudencia a la hora de leer los resultados por el contexto en el que estamos, y hay luces y sombras en las respuestas que ha dado pues las personas que han sido encuestadas y que entendemos que son representativas de la sociedad canaria, ¿no? En verdad, es cierto que, bueno, es un sociobarómetro y, por tanto, es representativo de esa muestra que se ha tomado, pero también es verdad que hay otros síntomas que vemos. Vemos gestos de solidaridad, como los que veíamos al principio del programa, y muchos otros de los que nos vamos enterando mayoritariamente por las redes sociales, pero también en las redes sociales vemos muchas reacciones de odio o de repulsa hacia el fenómeno migratorio. Me gustaría preguntarle por el papel de los medios de comunicación. ¿Qué papel cree que estamos jugando los medios de comunicación en la percepción que tiene la sociedad del fenómeno migratorio? Yo siempre digo que es ambivalente. Por una parte, nos tienen enormemente informados de lo que está sucediendo. Yo creo que a veces hay una reiteración en cuanto a la imagen que se da, pero es noticia, obviamente, ¿no? Si, como ayer, tristemente, si se producen pues 4 personas que fallecen en una expedición, hay que sacarlo, ¿no? Pero esa reiteración del mensaje, digamos que de alguna forma también a veces pues hace que la percepción de las personas residentes sea la que es, ¿no? Es decir, que no ven sino... La inmigración es esto, ¿no? Y como decíamos al principio, es algo mucho más amplio, ¿no? Por otra parte, en esta coyuntura, en este caso, en estos últimos meses, estamos viendo algo que me parece muy importante, ¿no? Y es que hay una tendencia muy firme a la humanización de la inmigración. Hay cada vez más reportajes, hay cada vez más... más trabajos, más productos que se ven todos los días de medios que se acercan realmente a las personas migrantes sin intermediarios, sin intermediación de ningún tipo, para sacar pues su experiencia, sus aspiraciones, la situación en la que está. Yo creo que también eso es bueno, es decir, que los medios de comunicación no solamente nos tengan cumplidamente informados de cómo se manifiesta el fenómeno, sino que también nos acerquemos a las personas, porque al final los protagonistas son ellos, ¿no? Y entonces es muy importante que sepamos de primera mano qué es lo que sienten, cómo se encuentran, qué les gustaría que sucediera, obviamente, aunque hay bastante coincidencia en que quieren seguir en muchos casos su periplo migratorio hacia otros lugares. Me parece esa parte positiva, ¿no? Si hubiera una mayor interactuación entre la sociedad canaria con la sociedad migrante, ¿usted cree que mejoraría por completo total, la percepción? Total, y eso ya lo hemos investigado, tenemos trabajo sobre ese tema. Cuando conocemos a la persona, cuando podemos dialogar con ella, usted antes, tú lo planteabas al principio, con esa imagen de una playa, si nos encontramos 4 personas o 5 en la playa, y aunque esté prohibido jugar a la pelota, oye, pues al final somos personas, ¿no? Pues eso es que eso es fundamental, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas no están confinadas en las instalaciones. Si tuviésemos una serie de respuestas, ¿no?, de posibilidades en las que la ciudadanía se acerque más a estas personas y pueda interactuar con ellas, yo creo que sería muchísimo mejor. Vicente Zapata, la verdad es que, bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo de entrevista. Ha sido un placer poder hablar de migración, poder conocer o analizar el fenómeno desde la óptica, en este caso, del trabajo que realizan en el Observatorio de la Inmigración de Tenerife. Y, bueno, desde esta casa simplemente darle las gracias por habernos acompañado, habernos hecho un hueco en su agenda para intentar ayudar también a transmitir otro tipo de mensajes distintos, más allá del titular con el que suele quedarse normalmente la ciudadanía cuando se
publican noticias vinculadas con la migración. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes por su interés y, bueno, para eso estamos también, para dar respuesta a los medios de comunicación cuando lo necesiten. Muchas gracias. Vicente Zapata es el director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife y también profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Hoy nos ha ayudado a entender o a analizar el fenómeno migratorio desde otra óptica. Nosotros seguiremos, como hemos hecho en los últimos meses, intentando poner sobre esta mesa análisis sobre lo que está ocurriendo, sobre todo para eso que hemos hablado hoy también en esta entrevista, hacer posible que no se olvide lo que está ocurriendo para que se tomen las medidas adecuadas para que cuando vuelva a ocurrir se trate a las personas migrantes, sobre todo con mucha más dignidad de algunos casos o de algunas situaciones que hemos vivido en los últimos meses en Canarias. Por nuestra parte, nada más, les dejo con toda la programación habitual y volvemos el próximo jueves con más entrevistas.